Bueno, es. Me parece interesante porque son fotografías de las que realmente tenemos acceso a la gente, sobre todo de la parte del Vaticano, que mucha gente desconocemos. Me parece bastante interesante y creo que eso me permite, pues ahora sí, que tener una visión, sobre todo de las partes que vi, vimos ahí en las fotos, de lo que es en las bibliotecas y las esculturas, sobre todo las imágenes de estas personas, sus ricos, su fondo de psicológico, ¿no? Que es el que permite, en este caso, el escultor, que desconozco realmente en gran medida, pero me parece bastante interesante. Muy atinada a la perfección de la fotografía y la perfección de las formas. Linda. Bueno, creo que tiene un doble objetivo. Podríamos verlo desde el punto de vista de la fotografía, podríamos verlo desde varios puntos de vista, creo, ¿no? Desde la geometría, la escultura, la parte de la historia universal también. Pues nada, un fin de semana una compañera de trabajo nos dijo, vayan al Museo de San Carlos, hay una exposición muy buena de fotografía y exhiben a Roma. Entonces venimos. Bien, siempre en estos espacios, en la segunda parte de la sala, ya terminas un poco cansado, ¿no? De ver tanto, pero hasta ahorita lo que llevamos de la obra, pues más que cansarnos, nos dan ganas de seguir avanzando. Además creo que entras como en el ejercicio de ir acomodando si la fotografía es de la misma sala, armando como un pequeño rompecabezas, ir identificando todo dentro de las esculturas, qué personajes son, por qué de ese modo, por qué descubrieron de ese modo. Entonces son muchos detalles, los colores que utilizan, ¿no? ¿Qué tipo de color utilizan y por qué? Me dan ganas. Le mencionaba a Rocío que en el principio yo venía a ver la obra fotográfica. Yo sabía del carácter de los bustos y del retrato que hizo sobre las esculturas. Más en cambio, el fotógrafo del inicio te permite conocer el museo de Roma. Y es como dos por uno, mencionábamos hace un momento, ¿no? Conozco lo que hay en el museo, pero no deja de sorprenderme la calidad de precisión que tiene el fotógrafo en cada una de sus muestras. Bien padre.